Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana para poder seguir trabajando con esto de las aplicaciones que venimos trabajando en clases anteriores. Pero como sabemos, no estamos solos y la bienvenida la hace Angelo en este día nuevo para todos ustedes. Adelante Angelo, nuestro amigo virtual. Chao Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy contentos de estar con todos ustedes y con todos los chicos para poder compartir una nueva clase de informática en este día tan bonito. A ver, ¿querés decirnos algo más? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bien, ¿qué he traído? He traído nuevamente aplicaciones, porque de eso está trabajando. Primerito, a ver, vamos a ver, aplicaciones. Luego de haber escuchado y mirado con atención este video, completar esta tabla, dice. Ah, mira, muy fácil, porque aquí vos tenés que guiarte por las imágenes. Aparte te doy una ayuda primero, fíjate, tenés el nombre. El nombre de la aplicación, tenés el icono de la aplicación que es el dibujo y vos lo que nos tenés que contar sería básicamente qué es lo que hace esa aplicación. Yo te voy a ayudar en algunas igual, ¿sí? Pero vos tenés que escribir aquí en la tablita que vas a desarrollar en tu cuaderno, contarnos qué hace la aplicación 1, la aplicación 2, la aplicación 3, son 10 aplicaciones. Hay muchas que vos ya conocés, pero las otras tenés que averiguarlas, ¿eh? Con ayuda de la familia vas a poder averiguar de qué tratan y contarnos brevemente ¿qué hace esa aplicación? Aparte, si lees bien, te vas a dar cuenta que el título, el nombre de la aplicación, ayuda mucho. Mira, reproductor de MP3. El nombre te lo está diciendo, ¿eh? Entonces vos aquí vas a tener que escribir, ¿eh? Vas a tener que escribir una pequeña descripción de esa aplicación. Y aquí una cosita muy, pero muy importante primerito. Vas a tener que votar por la aplicación, ¿eh? Si a vos te parece que es una aplicación súper, ponele las 5 estrellas. Si a vos te parece que mucho no te gustó, ponele 2 o 3. Y si no te gustó, bueno, no le pongas ninguna estrellita o una sola. Eso va a depender de vos, ¿dale? Tenés que votar con 1 o 2 o 3 o 4 o 5 estrellas. Las pones directamente acá. Bien, a ver, tenemos otra aplicación, Amazon. Bueno, esta con la P, Pinterest. Me imagino que sabés, te voy a dar una manito para alguna. Bueno, Pinterest, por ejemplo, es una gran red social en donde podemos encontrar miles de fotos y videos. Así de fácil, así de sintético, ¿eh? Así de resumido, es lo que tenés que escribir acá. App de alarma te sirve para despertarte temprano a la mañana, ir a trabajar o tomar el desayuno o empezar a estudiar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Shazam, para escuchar música. Shazam, ¿eh? Shazam es muy, muy linda aplicación, tenés un tema musical, ¿eh? Y vos no sabés de quién es ese tema musical, no sabés básicamente quién lo canta o quién ejecuta, ¿eh?, en la orquesta. Esa, bueno, automáticamente pones allá y te dice el nombre del autor, te dice cómo se llama el tema. Excelente, si no la conocías, ya la estás conociendo primerito, vamos todavía, ¿eh? Y si la conoces, bueno, es una pequeña descripción. No te olvides de poner el voto, ¿eh? No te olvides de poner el voto. TikTok, TikTok, ¿eh? ¿Quién no conoce TikTok? El clásico red social de los videos chistosos que nos aparecen y nos hacen reír tanto. Bien, Facebook. Sabes que es una gran red social en donde podemos compartir fotos, videos, música y demás, ¿verdad? Y así podéis ir nombrando las aplicaciones que tenemos aquí. No te olvides de votar en la última de las columnas. Bien, tenemos acá, fíjate, identifica las aplicaciones según sus iconos, es lo que te acabo de contar. Completa las columnas faltantes con la información en la tabla, ¿sí? Para que esta quede completa, ¿ok? Completita en su totalidad. Muy bien. Busca en internet o en cualquier fuente confiable la información para completar esta actividad. Y bueno, después podés descargarte, como cuarta y último paso, descargar en tu celular una de estas, digamos, aplicaciones. ¿Para qué? Para probar su funcionamiento. Por último, le sacas una fotito a tu cuadernito y envías el trabajo, obviamente, a donde dice la dirección. Siempre con los datos que corresponden. Nombre, apellido, sí, turno y escuela. ¿Ok? ¿Estamos? Dirección, profebrandan@hotmail.com. Bien, y aquí viene el juego, pero el juego llega a su presentación. Así que adelante, Angelo, presentamos el juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio.
Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Perfecto, entonces aquí tenemos, encuentra cuatro diferencias, a la 1, 2, 3 y arranca la diferencia, juego de las diferencias, cha-chan, cha-chan, las diferencias. Encontré una, encontré dos, tres y creo que no encuentro otra. Bueno, creo, sí, ya las encontraste vos primero, pero por favor, siempre me ganás, siempre me ganás. Y bueno. Así como entonces este juego terminó, también terminó la clase. Entonces nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Angelo, adelante, vamos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces, hasta la próxima clase, si Dios quiere. Ciao, ciao.